pasaron muchísimas cosas de ayer a hoy. Y como lo tenemos a Toma aquí, que nos ha visitado gentilmente y nos ha prestado su voz, su cuerpo y su alma, arrancás vos, Tom. ¿Qué sos? No era en serio. Agua no. ¿Quién sos? O sea, ¿qué es lo que elegimos para que esté en esta mesa? No sé, fue muy claro el mensaje. O sea, hola, sí, nada, estoy buscando. Necesitamos una chica para la mesa. Era claro. ¿Vas a eruptar? No. Pero casi. Son siempre sorpresas. Nunca al aire. Nunca al aire. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? Te desconozco. O mejor dicho, cada vez te conozco más en profundidad y cada vez me desconcierto más. ¿Me querés más? Un poco sí. ¡Ey! Joe Biden anunció la liberación más grande de la reserva de petróleo de emergencia de Estados Unidos. Planean liberar 1 millón de barriles de petróleo por día durante los próximos 6 meses con el objetivo de aumentar el suministro y reducir los precios de la nafta que se dispararon en el marco de la guerra entre Rusia y Ucrania. Representa alrededor del 5% de la demanda estadounidense y el 1% de la demanda mundial. El gobierno estadounidense hizo hincapié en que se trata de un hecho sin precedentes, ya que nunca se lanzaron al mercado reservas a ese ritmo durante tanto tiempo. Esto lo habíamos comentado, creo que la semana pasada o la anterior. Tiene una reserva el gobierno de Estados Unidos, lo hace para bajar los precios o cuando le pican punta, están pasando por un proceso inflacionario que nada tiene que ver con el nuestro, pero más o menos 7 puntos anuales. Y tienen barriles de petróleo ellos guardaditos como para cualquier desastre poder acomodar. Es el canuto, exactamente. Los peces, mbuna cebra y las rayas, que de paso la mascota de Qatar es una raya, lo acabo de ver. Mirá. Es como la cosita árabe, pero además es una... Y parece una raya, ¿no lo viste? Una mantarraya. Una mantarraya. Sí, sí. Bueno, parece que los peces mbuna cebra y las rayas pueden sumar y restar. Toma pa' vos. Investigadores de la Universidad de Bonn, Alemania, o algo así como Bonn, entrenaron a los animales para usar los colores azul y amarillo como códigos para los comandos sumar uno y restar uno respectivamente. Por ejemplo, si a un pez se le mostraba una tarjeta con 3 formas azules, debía hacer 3 más 1 y nadar a través de una puerta que contenía la tarjeta con 4 formas. Nah. Si lograban nadar por la puerta correcta, eran recompensados con comida de peces. El estudio sitúa las capacidades numéricas de estas especies a la par de otros vertebrados e invertebrados. Interesante, sí. Porque sabemos muy poco de inteligencia animal como nosotros concebimos la inteligencia, ¿no? Esto, que es como, bueno, ¿puede sumar o no puede sumar? ¿Pero esto nos sirve para algo a nosotros específicamente? ¿Saberlo? Bueno. Y amplía, sí, claro. Está, o sea, los peces se quedan como, siempre supimos sumar y restar. Claro, recién ahora ustedes se enteran. Sí, mal, pero... Para, ¿cómo, ¿y cómo calcular? Importante. Ah, la resta la calcularon igual que la suma, bueno. Bueno, pueden abstraerlo, lo que significa es que tienen suficiente inteligencia para realizar abstracciones y eso a nosotros nos dice bocha, ¿no? Porque parece que también medimos muchas especies respecto de su inteligencia y juzgamos si podemos hacer o no hacer cosas con las especies, ¿no? Obviamente no estoy de acuerdo, pero los pulpos, por ejemplo, son uno de los animales más inteligentes que hay sobre toda la Tierra y eso a mucha gente es como, ay, no me lo voy a comer porque... No digo que sea un buen punto, ¿no? Pero... No, pero tiene muchísimo que ver con la identificación. Claro, como que siempre nos terminamos sorprendiendo de lo inteligentes que son los seres con los que compartimos. Bueno, ¿no? A mí me pasa, esto ya lo hemos charlado acá, pero yo que como carne, nunca me animaría a matar a una vaca o a un cerdo y a comerlos, pero sí me animaría a pescar. Mira, claro. Pero, claro. Y eso tiene que ver con el nivel como de identificación, obviamente. Y que es más distinto que un pez. Es más distinto. Y me hago un poco esa conexión, porque, por ejemplo, matar una gallina, lo veo factible. ¿Entendés? Como que siento que podría hacerlo, como que tengo menos una vaca. ¿La mano? ¿Pero viste cómo se y mata sí, una gallina? Así, partiéndole el cuello. Le das vuelta y o sea, así es como matan, sí, con el cuello. Bueno. A ver, podría hacerlo. ¿Entendés? Está muy lejos de la situación de la vaca, de que no podría hacerle nada, nunca agarraría un cuchillo, no le clava. Eso ya sé que no podría hacer nada. En una situación de hambre y decir, che, bueno, voy a comer esto y me voy a tener que... Físicamente me imagino que lo puedo hacer. Okay. Y con lo de los peces me pasa un poco lo mismo, que comería peces chicos. Si pesco un pulpo, no sé si me lo comería. Claro. ¿Entendés? Es que no es menor lo que decís. Con la identificación y con lo parecido, cuando nosotros trazamos ese tipo de
como de círculo de compasión sobre sí. animales que se parecen más a nosotros. Y realmente no hay nada más distinto a un pez que nosotros en este momento, o un pulpo sería, ¿no? Pero es como, son demasiado distintos. Y con este tipo de datos, por lo menos, no sé, digo, se puede apreciar, aparte nos enseña sobre inteligencia animal y nos enseña que sabemos muy poco, que todavía está muy poco explorado, me parece. A mí me parece que sirve para señalar que hay un montón de seres humanos que no ni siquiera están a la altura de estos peces que pueden sumar 3 más 1. Eso puede ser, eso también. Yep. Bueno, se cumplen 40 años del inicio de la Guerra de Malvinas. Después de 2 años de pandemia, una multitud volverá a acompañar a los veteranos durante la noche previa al 2 de abril en el marco de una vigilia a orillas del mar argentino y frente al Monumento a los Héroes, el punto continental más cercano a las islas. El acto central del 2 de abril se realizará en Ushuaia, donde se reunirán autoridades provinciales y nacionales. Además, este año, una subcomisión conformada por hijos de excombatientes inaugurará una cápsula del tiempo donde se resguardarán cartas con testimonios de la guerra y del reclamo argentino de soberanía con la idea de que sean leídas en 2082, a 100 años del conflicto. Mirá, qué piola. Bueno... No hay muchísimo para agregar. Hay un montón de información dando vuelta por todos lados. Yo lo que sí quiero decirles, por favor, es que si están muy ajenos al tema, que se involucren, que no le escapen. Ahí pueden ver documentales, pueden ver obras de teatro, pueden leer cartas, pueden involucrarse desde el lado que más les parezca, pero es importante que se involucren con esta situación. A mí siempre me pareció ridiculísimo, ridiculísimo. Siempre me lleva como a pensar en lo macro, ¿no? Más en la humanidad y en lo ridículo de las cuestiones de conquista, ¿no? Del colonialismo, de que una isla que está acá pueda de repente un país que está allá lejos agarrar y decir, esto es mío. Eso a mí como pensamiento ya sobre la humanidad me destruye. O sea, me destruye que no haya organismos internacionales que ya ahora agarren y digan, che, bueno, esto no... No sé de quién es, pero no puede ser así. No puede ser que un país que está allá lejos sea dueño de esta tierra. Es inviable. Y aparte ahora, con el tiempo que pasó de todo esto y con el conflicto en medio, y eso mismo, que nadie dijo eso a tiempo. Che, es inviable, es un colonialismo total. Pones una bandera y es tuyo ahora, esa es la gracia. Sí. ¿Qué es lo que hizo Inglaterra y otras Francia. Francia, todas estas España. Potencias de antaño, digamos, durante todo el tiempo. Ahora, claro, los habitantes, los que están ahí, ya son descendientes, no sé, cuarta, quinta generación de ingleses. Sí. Entonces hay un montón de gente diciendo, al margen del conflicto, obviamente, ¿no? Porque también vivimos la época que vivimos, pregúntenle a Malvinas de quiénes son. Y son quinta generación de ingleses. Claro, son nativos. Son ingleses. Son, claro, o sea, ya lo son. Entonces también pone... al conflicto está en una situación en el que, bueno, entonces supongo que son de Inglaterra, ¿entendés? Es como, no sé cómo expresarlo, porque nadie tiene una solución. Y si le preguntás a la gente de que vive ahí, y sí, ¿qué van a decir? Son ingleses. También porque el lugar... Sus padres son ingleses, sus hijos... Pero eso era para resolverlo años atrás. Un poco lo que vos decís, Tam, es el lugar es de la gente que lo habita, digamos. Así de alguna manera eso sucede. Yo estuve mirando. Inevitablemente. Y sí, es que de verdad no. A ver, no estoy emitiendo ningún tipo de opinión. Estoy mirando nada más como históricamente los hechos. Y es lo que dice Luquis. Obviamente que es un colonialismo absurdo. Lo tenemos acá nomás. Está cuanto a 500 kilómetros de la costa. Lo que pasa es que estas cosas se tienen que cortar y se tienen que resolver. Porque si no, los ejemplos que quedan. Son ejemplos que marcan cierta tendencia. O sea, esto es algo que hay que resolver. No es una cosa que, bueno, está bien, ya quedó así. Es algo que hay que resolver esto porque está vigente. Está vigente y forma lo que nosotros queremos ser como humanidad. No podemos ser este tipo de humanidad colonialista y que se apropia de lugares que no le corresponden y que no le pertenecen. Esto está mal y la comunidad internacional tiene que salir a decir que este tipo de cosas están mal. Y Argentina no deja de reclamar la soberanía, sigue reclamando y todavía todas estas historias que quedan por contar y nada. Es como, sí, eso que dice Luqui está buenísimo. Infórmense de esto porque, por ejemplo, a mi generación, no sé, no lo dieron en el colegio. Te juro que no nos lo dieron, Malvinas. No, sí, a mí sí. Entonces, bueno, no sé, por ahí era, sí, es una cuestión de, no sé, no sé qué pasó. Y me parece que está bueno ahora también que se viralizaron como más historias. Tener en cuenta a los combatientes, digamos, a los excombatientes, también a enfermeros, enfermeras, digo, hubo un montón de gente que estuvo involucrada en la guerra y está bueno conocer como las aristas y todas las historias bien distintas. Total. Tomás. Adelante. Alain Delon recibirá la eutanasia. El actor francés de 86 años tomará el fármaco utilizado para la pena de muerte.
Se trata de un potente sedante que actúa sobre el sistema nervioso y provoca la muerte en pocos minutos. El procedimiento se llevará a cabo mediante la administración de una dosis letal de 15 gramos mezclada con alguna bebida. Delon deberá ser el que tome la droga, ya que, por razones legales, el paciente debe ser quien realice este último acto. Mirá. A pesar de que no hay una fecha confirmada, el actor ya se despidió en sus redes sociales. Dijo y comentó que tomó la decisión luego de sufrir dos ACV en el 2019. Alain Delon, que se quejó un poco de envejecer, ¿no? Una de las cosas que dijo fue, es detestable envejecer. Tengamos en cuenta también que Alain Delon, mirá, ahí lo vemos, sin duda fue, o para, por lo menos a mi criterio, el tipo más lindo de la historia de la humanidad. No creo que haya habido un tipo más fachero que Alain Delon. Y Leo Sbaraglia. Sí, fue muy... Bueno, a Luqui le encanta Leo Sbaraglia. No, pero pará, no me jodas. Poné a Leo Sbaraglia al lado de Alain Delon ahí y fíjate que no. Representó lo que eran los cánones de belleza de más de esa época y andaba con... Era como el Hollywood de la era dorada, ¿no? Bueno, pero de Francia. Claro, ¿no? Pero hay una cosa que es que sea fachero y otra que te caliente. Es que... Es que ambas. Yo pero creo era un que... galán, Luqui, era un galán al Delon. Es medio el retrato de Dorian Gray, ¿no? Al tipo este que supo ser el más lindo del mundo en un momento, o por lo menos así se lo consideraba, ahora le pesa un poco la vejez, no solo en lo espiritual, sino también en lo físico. Claro, igual, obvio. Eso, bueno, igual él dice que había dicho que tenía dos ACV, dos ACV había tenido. Claro, sí, bueno. Claro. Sí, sí, o sea, supongo que tienen... Pero sí, dijo la frase esa como envejecer apesta, sí, una cosa así. Sí. Que no está buena. La frase, ¿no? Qué sé yo. Es que no sé, porque depende cómo, le pega la vejez a cada uno. No envejecí, claro. Claro. No, no, y entiendo que cada uno atraviesa el paso del tiempo de maneras diferentes. Lo que pasa es que por eso digo, en el caso de él, andás a ver por dónde le pegó, más allá de, por eso, insisto, más allá de lo espiritual o de lo personal, de lo anecdótico, la parte física, haber sufrido dos ACV, ya darte cuenta que no sos lo que eras a los 20. La eutanasia, estamos todos, ¿hay alguien que esté en una línea así de desacuerdo? ¿Acá en esta mesa? Sí, les pregunto... No. Para mí uno debería poder elegir cuándo terminar con su vida. Bien, perfecto. ¿Alguien en desacuerdo ahí del otro lado? No. Bueno, Putin implementará un mecanismo para que los compradores de gas ruso paguen en rublos. Esto es muy interesante, seguro lo charlaremos con Andy Flores. Habíamos hablado un poco de todo el bloqueo económico que le imponen a Rusia a raíz de su invasión a Ucrania. Los compradores deberán abrir cuentas en Rusia, depositar en euros o en dólares y el banco será el encargado de cambiar las divisas para hacer el pago a la empresa de gas. La medida es una respuesta al bloqueo de 300.000 millones de dólares de divisas que Rusia tenía en el extranjero. O sea, Rusia no tiene moneda internacional, para recuperarla les cobran esa moneda y le paga el gas con moneda local. Además, el presidente ruso aseguró que su país no hará obras de caridad. Si los países no pagan los suministros en rublos, se suspenderán los contratos existentes. Tomás. Voy. La AFIP embargó a Batistuta. El exfutbolista sufrió un embargo de más de 4 millones de pesos por no pagar aportes al ente recaudador. Esta medida tendrá lugar hasta cubrir la suma que reclama el organismo más los intereses. Le otorgaron un plazo de 5 días hábiles para que presente la documentación correspondiente y pueda acreditar la situación. Batistuta había realizado el año pasado una presentación formalmente en la justicia federal para no pagar el impuesto a las grandes fortunas. De esta manera, se sumó a una lista de casi 200 personas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos que judicializaron el aporte solidario para no cumplirlo. Igual 4 millones de pesos para Batistuta no es nada, ¿no? ¿No? ¿Y 4 millones de pesos? Para él no es nada, chicos. O sea, la noticia esta de que salga en los medios esta noticia es... Le cuesta mucho más que los 4 millones de pesos. Sí. Nunca me queda muy claro si para las personas que tienen mucho, eso no es un montón igual. ¿Me explico? Como que para nosotros es un montón y creo que para ellos también. Si no, lo pagaría. Claro. No. No. Error. Son 20 mil dólares al Blue. ¿De verdad? ¿A Batistuta? Nah. Pero no, ¿por qué no funciona? Y pero ¿por qué no funciona así la mente? No quiero hablar particularmente de Batistuta porque no lo conozco. Digo, no sé, por ahí el contador hizo mal la cosa. No tengo idea cómo es. ¿Qué estás queriendo decir de Batistuta? No, yo no quiero hablar nada de Batistuta, pero quiero... ¿Tienes un problema con Batistuta? No, quiero desmitificar, desponchame a Batistuta. ¿Vas a meter ahí con el Bati? No, es que pongamos al aire No quiero nada con el Bati. No, es el 9 de mi selección, porque el Bati. Si acá hay un problema con Batistuta, estaría bueno que lo digamos abiertamente. No, pero... Con los médicos, ahora con el Bati. No. Lo que yo digo es que la lógica de que la gente que tiene mucha plata no
¿Cómo era lo que quería decir? Que por tener mucha plata no vas a no vas a no pagar. Sí. Es mentira. La gente que tiene mucha plata muchas veces es porque no paga cosas, ¿sale? Eso para, tiene razón. Le tengo que dar la razón. Sí, obvio. Tiene razón. Hay que empezar a no pagar. No, no hay que empezar. Ese es el mensaje tampoco. Igual. Y eso es lo que estoy diciendo. Eso es lo que estamos diciendo todos. Entonces, ¿qué? Misma. ¿Que no hay que pagar? No. Yo no dije que no hay que pagar. Digo que Batistuta no, digamos, o cualquiera de ellos elige no pagar porque a pesar de que tiene mucha, se resiste a pagar eso. Claro. No quiero hablar puntualmente de Batistuta. Pero vos tenés un problema con Batistuta. Yo no tengo ningún problema. No dije el Bati. Hasta con el Bati y el Bati, pero bien que se la mandase a guardar al Bati. No, el Bati me dio muchas alegrías, pero bueno. Sí. Daba los goles, pero ahora bien que le querés sacar toda la guita. Y no, decís que es un ladri, que no sé qué. Me parece un montón. Un montón de guita hasta para el Bati. Bueno, es muy difícil igual. Alejandro, no sé si se nos han terminado. Ah, no, bien. Ey, no, faltan más noticias todavía. Bien. Como por ejemplo que se cancela. Es un batibuelto, pone uno, me encantó. Se cancela la E3. Después de 2 años de entregas en formato virtual a causa de la pandemia, el evento más importante de la industria de los videojuegos no tendrá una edición en 2022. La noticia no llegó a través de un comunicado oficial de los organizadores, sino por medio de un mensaje de Twitter publicado por Will Smith, no, Will Powers, un empleado de relaciones públicas de Razer, la empresa de periféricos gamer. Una hora después de la filtración, la organización confirmó la cancelación diciendo que la E3 va a regresar en 2023 en forma de fichas, con una presentación revitalizada que celebre los nuevos y emocionantes videojuegos y las innovaciones de la industria. Parece que no tenía ganas de poner un mango ni para una cámara. De todas maneras, habrá una celebración de la industria en junio, porque Jeff Knightley, el creador de los premios The Game Awards, que es una de las cosas más aburridas que vas a ver en tu vida, según mi opinión, ya confirmó el regreso de su propio evento titulado Summer Game Fest. O sea, si les interesan las premiaciones, Jeff, que es que anda en esa, va a estar haciendo algunas cosas y la E3 queda cancelada hasta el año que viene. Canceladísima estás. Está cancelada la E3. Tres cortitas, me vuelan las hojas. Tres cortitas para terminar este remix. Poneme ahí. Una mujer le arrojó una silla, una de las noticias lindas, según Granby, nuestro productor, esta noticia es linda, te dice. Una mujer le arrojó una silla a los empleados del registro civil en un acto de Bombita Rodríguez. No, yo siempre digo Bombita Rodríguez, pero no es Bombita Rodríguez. Ah, ya. Hace poco vimos algo parecido. Sí, está. ¡Sí! Bueno, el hecho ocurrió en Mar del Plata y aún no se conoce el motivo que desató la furia de la mujer, pero el video que registró uno de los trabajadores del lugar donde se ve cómo ella comienza golpeando la mampara que la separa del empleado para luego levantarse y arrojar una silla contra los empleados. Me mata que... No estoy a favor de esas cosas. No. Me mata que en general el que se enoja y se da cuenta que lo están filmando, lo único que hace es gritar, filmalo. Filmalo. Que siempre es como automático. Vos empezás a hacer quilombo y entrás en el, filmá. Sí. ¿Por qué gritás filmalo? No te confundes. Y porque ya estás subidísimo a esa que te vas a bajar, porque te filman, vas a cruzarte de brazos, ya estás ahí, ya está. Manu Ginóbili es candidato a ocupar el Salón de la Fama de la NBA. La leyenda bahiense será inducido en la primera votación y será el primer argentino en conseguirlo. Por el momento resta la confirmación oficial y los elegidos se conocerán en el marco de las finales del básquetbol universitario que se celebran en abril en New Orleans. Es una linda noticia, ¿verdad? Sí, linda de las de verdad, Granby. Dejan sin efecto el distanciamiento social a nivel nacional. ¿Se enteraron de esto? No, contame. Hoy a la mañana. Salió en el boletín oficial de hoy a la mañana. El gobierno público, en el boletín oficial, como bien digo, yo no tengo que darlas, yo tengo que leerlas, porque después está lo mismo que ya dije. Sí. El gobierno público en el boletín oficial que la decisión es consecuencia del avance de la vacunación, que ha logrado disminuir de manera considerable la incidencia de la enfermedad grave y la mortalidad por COVID-19. También argumentaron la reducción de cantidad de casos y personas fallecidas en países limítrofes. De todos modos, el uso del barbijo en ambientes cerrados continúa siendo obligatorio. Lo que se eliminó es este distanciamiento obligatorio de 2 metros. Ah, bien. Eso, ¿no? Ni abracito. Abracito al distanciamiento de 2 metros. Pero no lo vamos a extrañar. Uso del barbijo. Sí, un poco sí lo veo. Pero ya se había dejado de usar hace un montón eso. ¿Vos decís? Pero ahora es el boletín oficial. Ah, okay. Ahora está a chapar todos, dice la Autivera. No es eso lo que comunicamos.
por fin voy a... No, claro, no se puede. No, el barbilio, el barbilio en los lugares públicos sigue estando. Sí, obvio. No, se eliminaron los dos metros. Los dos metros.